¿Quién es el que te pagó por socializar? Es cierto, ¿quién me pagó por socializar? Supondré que el alcalde me pagó por socializar. Venga. Hagamos esto otra vez. No sé si es un día de buena suerte o no. Pero el día de buena suerte de ayer como que anduvo bastante mal, ¿eh? Excelente. Excelente, excelente. Vale, hoy es un día de muy buena suerte al parecer. Por lo menos solamente con el principio que acabo de tener, debería ser un día de muy buena suerte. Es una esponja de vida, ¿eh? Me parece increíble. Me parece increíble. Es un día de muy buena suerte. Y es un crítico, toma. Ya descubrí el lugar de ahí, pero nada. Todavía no es el momento. Por favor, ¿eh? Tengo que matar a 100 de estos, así que realmente da igual. Realmente da igual cuántos mate. Zanahoria cavernícola. Eso tengo que ponerlo allá en el... ¡Oh! ¿Cómo tenéis tanta vida, eh? Una bomba, una bomba, una bomba. Buenísima. Y una geoda. Vale, la bomba la voy a utilizar justo acá. Toma. Y no gasté energía para agarrar todos los materiales que he conseguido. O para fregar un espantapájaros que solo tú usarás. Claro, también es posible. Sois cansinos, ¿eh? Gracias. Vale, acá hay algo, al menos. Madera. Que creo que voy a tirar. Ah, la salida. Geodas. Se quedó trabado el bichejo. Mira qué interesante. A ver, iniciación. Entra al gremio de aventureros, ¿vale? Entraré al gremio de aventureros a ver qué me da. No creo que me dé nada, pero por lo menos entraré. Es un día de muy buena suerte, dos escaleras a la vez. Es tan raro como la teoría de Marin. Sale cuando el alcalde solo para no pagar impuestos. A ver, tendría sentido, pero sí, es una teoría bastante extraña y bastante loca. Agarré el cuarzo que estaba ahí. O lo exploté como soy tontísimo. Lo exploté, ¿verdad? Sí, lo exploté el cuarzo. Jaja, ja, genial. Una de las mejores músicas está en la cueva. No es esta, pero se acerca muchísimo, ¿eh? ¿Qué puedo hacer con la baba? Por ahora nada, ¿no? Así que puedo tirarla a la basura. Sí. Es que la matista está bien, ¿eh? La matista es muy bien. Ya está la salida. Es un día de muy buena suerte. Con mi delay te digo que sí explotaste el cuarzo. Ok. Exploté el cuarzo. No sabía que explotaba, por eso lo hice sin pensar. Ahora que sé que explota, no volveré a dejar cuarzo ahí. Antes de picar. Vale, no tengo... No hay más, así que solamente es encontrar el camino de salida. Piedra, geoda. Muchas geodas, ¿eh? Si el herrero no cerrara a las 4 y cerrara más o menos a las 10, iría a ver qué tal. Por favor, alejaos de mí. Simplemente encontrar la salida.
La salida, la salida. Mato a los enemigos porque los enemigos, como pudiste ver, pudisteis ver. A veces tienen el camino de salida, pero al parecer este sí. Un cofre, toma. Botas de cuero. Vale, lo que voy a hacer era hacer eso. Voy a tirar la piedra a un lado. Voy a colocarme las botas. ¿Dónde era? Acá. Me dan más defensa y me dan más inmunidad. Excelente. Puedo seguir bajando, así que voy a seguir bajando tranquilamente. No debo olvidarme de que el camino a casa es medio largo y irucho. Esto ya está acá, eso es bien. Y la única cosa por la que yo estoy acá es por la que debería agarrar el cuarzo. Bien, voy a tirar la madera. Así que esto va a ser para mí. Y voy a directamente lanzarme al de abajo. Estos pueden darte algo. Estos que están acá pueden darte algo. Una amatista, por ejemplo. Excelente. Le estoy dando de lado porque soy buenísimo, ¿eh? Vamos, me completé el espacio blanco. El palacio blanco sin el artefacto de la abeja. Joder, sos un dios. Sos un dios. Reverencia. Reverencia a ti. Los simples mortales no podemos con tu deidiosidad. Tengo lugar para el carbón. El carbón es importante, ¿eh? Igual debería tirar la carne de insecto. El carbón es algo importante. Vale, la semilla esa no. La semilla esa puede quedarse ahí. Qué increíble música que tiene este juego. Por favor, al siguiente. Vale, ya debería empezar a irme. Estoy cerca del piso 15, así que voy a ir al piso, al piso 15 y dejarlo ahí. Voy a ver si tengo... más de estas cosas. Más menas. Ole. Acá hay muchas más menas, ok. ¿Llegaré? ¿Llegaré sin matarme? ¿13? ¿7? Nah, no llego. Bueno, bajaré al piso 15. Y ya la siguiente... agarraré más. Piso 15, ¡wii! A volver a subir, piso 0. Nos vamos, bye bye. Y es verdad, estaba lloviendo, ¿eh? Quisiera tener el anillo de la iluminación, porque así al menos cerca del personaje se vería algo. Pero bueno. Está de costado esto, no sé por qué. O sea, no está bien. No está nada bien. La webcam, la cámara. Está de costado. Bien, vamos a dejar las cosas. Primero, esto cavernícola tenía que entregarlo, ¿verdad? Sí. Así que voy a dejar una acá y la otra acá. Ok. Esto puedo dejarlo acá. Esto acá, esto acá, esto acá y esto acá también. ¿Alguno me... Gunter me pedía algo de esto? No, ok. Tengo 4 geodas. A las cuales mañana iré a abrir si es un día de suerte. Así que vamos a dormir y esperar al siguiente día. El gato está justo en medio, me cago en el gato. 105 solamente de esto. Nada mal, ¿eh? Día 9 de primavera. Venga, veamos el tiempo. De mañana estará despejado. ¿Cómo?
Nosotros que tenemos un telespectador más, un muchacho de Stardew Valley. Bienvenido, bienvenido. Los espíritus están molestos. No va a ser un día de suerte hoy, lastimosamente. Sé que hay mucha piedra desperdigada por tu granja. Si tienes demasiada, podrías pedirme que te construya un pozo. Se pueden colocar por toda la granja y son una forma muy cómoda de rellenar la regadera. Pásate por mi tienda con 75 piedras y 1000 de geo cuando te interese, Robin. Es lo más inútil y lo que jamás he construido en todo Stardew Valley. Lo digo muy en serio. Es completamente inútil, me parece increíble. Vale, para no olvidarme, voy a hacer... ¿Cuántas? 15 de estas. Y lo voy a colocar allá. Ok. Ahora sí, a regar. Sí. Algunos ya van a crecer, así que debería comprar cosas por si... Por si mañana miércoles está cerrado Pierre. Me parece interesante que cierre un miércoles, ¿Me da para rellenar todo? Sí, qué grande. Me parece interesante. Que cierre un miércoles. Lo que estoy haciendo no debería servir, pero... O sea... En realidad sí. O sea... En teoría... Regar la tierra y después plantar no está mal. Porque lo que vos estás regando no es a la planta, es la tierra. En sí, no está mal. Es muy extraño. ¿Qué pasa? En sí no está mal. Pero se me haría súper raro primero regar y después plantar, ¿No ves? O sea, el pozo es completamente inútil porque siempre puedo venir a este laguito que está justo acá. Y rellenar. Porque puedo. Bueno, necesito 15 de... Voy a llevar esto ya que estoy. Necesito algo más. ¿Qué necesito? Patatas. Estas cosas. Manzana. La pecera, es verdad, para los peces. Los peces que necesito llevar. Bien, ¿qué necesito llevar? Tengo el pezol, así que puedo llevarlo. Tengo un pezol. Pezol. A la cena, sala de manualidades, pecera. Tengo un besugo y tengo un besugo. Besugo. Tengo una almeja. Besugo, almeja. Ahí. Por favor, siempre me confundo al lugar que no es. Esturión. Era difícil el esturión de conseguir, yo me acuerdo. Tengo un siluro, si no me equivoco. Una carpa y una perca. Carpa. Perca. No, el siluro no lo tengo. Sardina, atún. La sardina la tengo, el atún no. Pero tampoco me llega nada más. Así que lo que hay. Vale, vamos a llevarlo. Ya que estoy. Acá no tengo nada más. Así que vamos. Completamos primero el... Una parte del centro, aunque sea. Y luego vamos a comprar 15 de chirivía para seguir plantando. Y que la producción de dinero nunca termine. Un narciso que debería agarrar una vez que salga. Primero la pecera, ya que está mucho más cerca. Bien. Tú. Nada más.
¿Tú? Bien. ¿Tú? ¿Tú? No tengo ninguno de esos. ¿Dónde estaba? Acá. ¿Tú? ¿Y tú? Excelente. No completé ninguno, pero de a poquito se van completando las cosas. De a poquito se hace. Esto aquí. No necesito sala de manualidades, recolección exótica. Ah, claro. La sala de manualidades. Invernales. Ok. Ok, bien. Muy bien. Igual debería pescar un poco más, ¿eh? Igual debería. Porque pescar siempre lo hago para lo último. ¿Qué más da? Pescar lo hago para lo último y ya está. Aunque pescar en sí, en este juego, me gusta muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo, relaja muchísimo. 15 de chitibia. Gracias. Voy a volver, voy a ver qué cultivos se van a plantar mañana, si los voy a... los voy a comprar, porque mañana es miércoles y mañana este chabón... mañana me van a crecer cultivos. Y este tipo no va a tener semillas para plantar. Me estoy quedando sin voz, es interesante. Bien, ¿qué cultivos? Si no las vendí, si las tengo acá, que soy medio tonto. ¿Qué me pasa? Igual debería dejarme una. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Igual debería dejarme una, al menos. Porque yo qué sé. Así que veamos, eso está por crecer. Crece mañana, una patata, vale. Todas las que están así, crece mañana. 1, 2. Necesito por lo menos 2. 2 patatas, ¿ok? Estas chirivías que crecen mañana, vale, necesito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 patatas. Qué bueno, 2 patatas, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 chiribías a comprar. Vale. Compraré 26 chiribías. ¿No hay nada por la parte de acá arriba? Nope. Para dejarlo todo listo. Acá están en la reunión de gimnasia. 26 dije, ¿verdad? 26. Y si no, bueno. para seguir plantando. No creo tener suficiente savia para las 26, así que lo que voy a hacer es comprar un poco de fertilizante. Que lo vendés, ¿verdad? ¿No? ¿No lo vendés? Mira, puedo comprarle una patata. No lo vendés, no vendés el fertilizante. El fertilizante debo hacerlo yo. ¡Ja! Ok. No tengo. Igual la guadaña no la necesito dentro de la mina, porque tengo la espada para sacar la tierra y cosas. Y la espada no te cansa. Así que igual no debería. No debería llevarla, ahora que voy a ir a la mina. Igual no debería llevarla.
Muy bien, podemos continuar tranquilamente en la mina. Ah, qué bien se está en este juego. Qué bien se está. Qué bien se está, no lo puedo creer. Me parece increíble. En cuanto a antes, lo que voy a comprar va a ser la mejora de la mochila, ¿eh? O sea, más inventario se necesita. Se necesita más inventario, sí o sí. Ah, no entra el gremio de aventureros. Igual debería entrar, ¿eh? Igual debería entrar. O habría como retarde, como a las 8. O habría súper tarde. No, ya está abierto. Vale. Misión actualizada. Desciende hasta el piso 40 de la mina. Construye un corral. Fabrico un horno. Acá tengo cosas para comprar. Anillo amatista, anillo de topacio, botas. ¿No ves? Mil babas, cositas así. Y el otro, este me da. Me da cosas por logros que yo no sabía que tenía. El rábano que está acá justo lo puedo comer. Así que a comer. Excelente, más 3 de energía. Más 3 de energía puede ser la diferencia entre una mena de cobre o no. Nunca vi que valiera la pena. Hoy no es un día con muy buena suerte, así que tal vez no consiga demasiado. Pero como ya he plantado lo que tenía que plantar, pues no puedo hacer nada más. Igual debería hacer un horno ahora. Porque tengo bastante. Bastante cobre. Tengo bastante cobre. Igual debería hacer un horno con el cobre que tengo ya. Empezó la diversión. Empezaron los bichos más molestos que de. Del principio, al menos. Por favor, no, ¿eh? Por favor, no, ¿eh? Me da igual si me da el slime. Estos bichos tienen que derrotarse. Gracias. Esos bichos debían derrotarse. A ver, tengo 77. 77, nada, así no cansa. Ya decía yo. ¡Ole! Le hice un criticazo. Ah, 59, pero es por otra cosa. 59 otra vez. Sí, no cansa, ¿eh? A ver, por favor, ¿querés por favor golpear al lugar donde debes golpear? Pues no voy a poder bajar demasiado. Porque ya me estoy quedando sin energía. Pero un poco de. ¿Qué es esto? ¡Arroz! Arroz, arroz, arroz. Vale, el arroz está bastante bien. Ya me empiezo a cansar. No puedo ni siquiera bajar a ver qué hay del otro lado de la. Nah, no, 8 ya. No he podido hacer mucho. Pero el arroz está muy bien. El arroz está muy bien para plantarlo. Tengo 8, igual puedo hacer una sola cosa una vez más. Me la voy a jugar. ¿Te la vas a jugar de verdad? ¿Te la vas a jugar? ¡La alga te da energía! Vale, ahora sí. Ahora me la juego sí o sí. Ahora que puedo, me la juego. Porque el arroz se planta al lado del río. Al lado del río. Al lago de al lado de agua. Y crece. No he conseguido mucha savia. Es más, no he conseguido savia directamente. Ahí no creo que baste. Voy a ponerlo acá. Vale, ya está creciendo. No creo que sea necesario que lo riegue. Pero lo voy a regar por siempre por si las dudas. No creo, pero lo voy a regar.
solamente por hoy. Nah, sí, no hacía falta. No hacía falta. No hacía falta regarlo. El resto ya lo voy a guardar. Igual este no, este va con los peces. Tengo un siluro. ¿Por qué no lo llevé? ¿Soy medio tonto? ¿Qué me pasa? Vale, el siluro puedo ponerlo allá. Ahora, estos peces, ¿sirven para el centro comunitario? Centro comunitario. Estudio de campo, vale. ¿Sí? Y estos ya no. Muy bien. Muy bien. Pues a la cama y al siguiente día. Anillo resistente, bastante bien. Filete de insecto, esto es para comer la comida de insecto y llenarme de energía. Estaría bastante bien tener un poco. 525, bastante bien. Día 10 de primavera. ¿Es un día de buena suerte? Parcialmente nublado. ¿Para qué? Parcialmente nublado con una suave brisa. Se espera polen mañana. Muy bien. Veo un brillo. Los espíritus se sienten neutros hoy. No es reposición, es sofrito, ¿verdad? Sí. Sofrito. No compré las dos patatas que me quedaban, ¿verdad? Da igual. Esa no la conté, estoy segurísimo. Una dorada ya. Bien. Vale, cosas que claramente no he contado. Pero bueno. Al menos... me quedé con este día bien. ¡Ja! Las dos patatas. Ahí voy a plantar dos semillas primaverales para tener algo. Ahora sí, a regar tranquilamente. Lo que hace el fertilizante es aumentar la probabilidad de las estrellas. ¿Veis que me tocó una dorada anteriormente? Bueno, pues va de normal, plata, a dorada. Creo que solamente los cultivos así pueden llegar a dorado. Pero hay una más, una mejor, que creo que en los cultivos en sí no existe. Que es iridio, que es un color así medio violeta. Bastante bueno, bastante guapo. Y... no sé. Ahí el arroz está creciendo, ¿eh? El arroz. No sé si le afectan los cuervos al arroz, así que... lo voy a dejar ahí, porque tampoco es que lo necesite para algo, creo. Todavía no crece, ¿eh? La jodida. ¿Cuándo crece? Mañana, al fin. Al fin. Estoy regando muy mal, Excelente, vale, ya está todo regado y plantado. ¡Ay! Debo vender lo que tengo. La patata no. La patata es para el centro. Ok. Ahora sí. Pará, no hice las... va a ser 19. Bueno, 19 es algo. 19 es bastante. Se consigue más savia talando árboles. A lo cual debería talar árboles, ¿eh? Debería ser un horno. Esto. ¿Y esto? Uno. Dos hornos.
Esa. 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 Tilín. Eso, Tilín. Wow, Tilín. O sea, tu horno para producir lingote de cobre. Es exactamente lo que estoy haciendo. A la mierda, Tilín. Vale. Ok. Este espacio de acá es como que... como muy, muy poblado, ¿eh? Debería sacar un par de árboles de acá. Tin, 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 tin. Un poco más de savia, no viene nada mal. Así que, a ver, tengo una pequeña duda. La agricultura también es de talar, ¿o no? No, ¿verdad? O sea, no tiene ningún sentido. Pero era una simple pregunta para ver si me sube el nivel haciendo esto. O nada que ver. O es completamente inútil lo que estoy haciendo completamente, ¿eh? ¿Ya se hizo? Ya se hizo. Vale, entonces más. No sé para qué quiero fertilizante en ese. A ver, voy a repasar por todos estos a ver si tal. Oh. Ok, vale, perfecto. Pues me quedarían 8 de fertilizante de sobra, nada mal. Nada mal. Voy a dejar el fertilizante acá también. Y el hacha también. Y agarrar esto y esto. No me diste nada. No me diste nada de verdad. Para yo poder... ¿Cuáles eran los que tenía que poner dorados? Melón, calabaza... Vale. Entiendo. Lo primero que voy a hacer... ¿Ay? No sé qué acabo de hacer. Lo primero que voy a hacer va a ser lo primero que quiero mejorar, porque con esto puede mejorarse cositas. Va a ser mejorar el pico a pico de requiere 5 lingotes, vale, ya no puedo. ¿Puedo hacerlo ahora? ¿Puedo hacerlo ahora? Vale, y pescaría el resto de los días. Ok. Sí, me sirve. Igual debería mejorar el hacha antes. Para entrar al otro lugar y obtener madera noble. No necesito la madera buena en este momento, diría yo. ¿Cómo que ya tengo 11 de eso? Por favor, ¿eh? Vale, no me dio nada. Voy a usar el cebo para hacer un poco de comida. ¿Necesito 10 para uno? Bueno. Ah, es que esto es diferente. No, lo voy a dejar acá. Entonces, claro, ahora tiene más sentido. Filete de insecto, sí. Una pelosita volando. Ahora sí. Para mí era solamente piedra. ¿Tú qué pides? Necesito un ejemplar de anguila para... No tengo anguila, lo siento, Penny. Lo siento, Penny, no tengo anguila. Y es más, es bastante
difícil de conseguir, así que no tengo anguila. No tengo anguila. ¿Puedo ya conseguir lo de este sitio? ¿No? No, bueno. Toro. ¡Oh! ¡Oh! ¿Podré pescar dos veces más? Tururum, tururum. Vale. Mejorar herramienta. Pico de cobre 2000. Me cago en todo. Ah, 2000 sale. 2000 sale, ¿eh? ¿Qué tal, Penny? Aquí no tenemos escuela. Aquí no tenemos escuela, pero hago todo lo que puedo por dar a Vincent Jazz una buena educación. Todos los niños se merecen la oportunidad de tener éxito. Jazz es buena en matemáticas y lectura. Vincent es bueno en... En fin, tiene una imaginación muy activa. O sea que no sirve para nada, ¿no? Vale. A Matista, chiribía. ¿Le gustan las chiribías? Cristal terrestre, patatas. Vale. Igual cuando yo consiga las 5 de estas y cuando no esté falto de dinero, podría empezar a regalarte estas cosas. Hay un narciso justo ahí. Justo acá hay un narciso. Pensé que los narcisos se comían y me daban energía. Al parecer no es cierto. Al parecer no lo es. Totoro, tororo. Voy a guardar los lingotes que tengo porque no sirven de nada al parecer por ahora. Ok. Y voy a pescar dos peces. Dos. Porque es lo único que puedo hacer. Por ahora. O sea, acá está bien pescar, pero no está bien pescar porque te da basura, ¿eh? La mayor parte del tiempo, todo este sitio te da basura. El diente de león sí, ¿no? Sí se puede comer el diente de león. O sea... ¿Qué más? Voy a pescar acá. Para ver qué me da. ¡Oh! ¡Hola! Esta mañana he pisado sin querer un bicho. Vaya. Vaya por Dios. Yo pescando. Es una buena imagen esta, ¿eh? Saqué capturas de pantalla, lo lamento. Tenía que hacerlo. A ver si sale... El hueco. Otra vez. Ah, me confundí de ruido lastimosamente. Nada, me gusta mucho este juego. Me gusta mucho, es súper chill, es súper relajante. Además, para ahora son las 10 y 20 de la mañana. Me gusta empezar así, relajado, tranquilo. Me gusta. Una lobina, no tenía una lobina. La lobina era para el centro cívico, ¿verdad? Oh, de una. Toma, perfecto. Lobina. Lobina dorada esta vez. ¡Ja! Se va. No hay más que lobinas en este sitio. O sea, no hay más que lobinas acá. ¡No! No las hay. Vale, pero por lo menos tengo la lobina, ¿eh? Por lo menos. ¿Algo salgo? ¿Llegaré hasta allá? Ah, no llego. Basura, qué bien. Qué bien. Por favor, si algo puede picar para yo ser feliz.
No tengo en mente ninguna canción de pesca. Basura también. Vaya por Dios. O sea, tenía una pensada, pero se me olvidó. Se me olvidó completamente. Igual debería ya irme, ¿eh? No tengo energía. O sea, realmente me da bastante igual. Las 2 doradas, claramente las voy a vender. Logro Gourmet. No, ni siquiera es para fertilizante deluxe. Mira vos, qué interesante. Vale, eso puede serme útil. Las lubinas pueden ser útiles, ¿eh? Las voy a dejar. Las voy a dejar, ¿eh? No voy a comerme esta hora porque es tiempo de dormir. Igual tú me molestas más adelante, ¿eh? Ok. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Estas dos las voy a vender. Esto lo voy a tirar porque no sirve de nada. De absoluto nada. ¿Quieres irte a dormir? Sí. Una colmena para tener miel. Excelente. Acelerador básico. Almuerzo de granjero. Hamburguesa. Ah, no, lo del coso era recolección, interesante. Trampa para cangrejos, plato de mar. Bien, 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 bien. Bien, bien. Bien. Día 11 de primavera. Toro, 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 toro. El tiempo. Mañana tenemos un día hermoso, otra vez puse el tiempo. Están muy descontentos hoy, maldita sea. Maldita sea. Ok. Ya al fin esto creció. Desaparecida, he perdido mi hacha preferida. Si la encuentras, por favor, devuélvemela lo antes posible. Me cuesta mucho trabajar sin ella. Ofrezco 250 de dinero. De Geo, iba a decir, de recompensa a quien lo encuentre. De Geo. De Geo es de Hollow Knight. Hola Boca, quería disculparme por bromear sobre la vieja cabaña de tu abuelo cuando nos conocimos. Es una casita preciosa, pero es posible que algún día necesites más espacio. En eso te puedo ayudar. Si me traes los materiales y me pagas una cuota, puedo ampliar tu casa. Sigue la página siguiente. La próxima expansión que te ofrezco incluye una cocina. Con una cocina podrás preparar todas las recetas que has aprendido. En cualquier caso, espero que te sientas como en casa en Stardew Valley. Tu carpintera local, Robin. Pues bien, pues bien, pues bien. Bastante bien. Tun 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 turururun. Tun 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 turururun. Sí, debería ir por el hacha. Claramente ya sé dónde está. ¿Sigue siendo fertilizada esta tierra? No, ¿verdad? Nah, no creo que esté fertilizada, Debería seguir bajando la mina, ¿eh? ¿Ja? Todavía no he visto ningún cuervo. Joder, qué mal. Justo cuando te coloco. No vienen cuervos a casa. Tu, tu, tararán, tararán.
Ah, no tengo más. Muy bien, pues el arroz sigue ahí. El arroz se corta con la guadaña, ¿no? Crece en 4 días. Muy bien. Tururun, tururun. Está fertilizado este sitio, mira qué bien, vale. Pues entonces puedo poner fertilizante en estos dos sitios, en estos dos lugares. Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de chiribías más comprar. Muy bien. Muy bien. Igual dije que iba a comprar solamente papas esa vez, pero... Es que hasta llegar a la chiribía dorada, pues... Cuidado, ¿eh? ¿Cuánto tardan en crecer las patatas? Las papas estas. Turun tun tan tan. Tun 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 tun. Turun tun tun tun. Gracias por venir. ¿Cuánto tardan en crecer? 6 días. O sea, ¿qué? Si el día tiene unos 28, ¿era? Puedo plantar la última patata en... de hecho, 7 en 7. El 22. Muy bien. Tun, tun, tun. El 22 puedo plantar la última patata. Bien, antes de ir a la granja a plantarla, vamos a ir a buscar el hacha de Robin, si puede ser. ¿Qué está por aquí abajo? ¡Oh! ¡Ah! Huele mal. ¿Por qué está cerrado con llave? Quiero explorar la cloaca. Creo que Gunther tiene la llave. ¿El profesor Gunther? ¿El que lleva al museo? ¿Por qué crees que la tiene él? Una vez vi que se le caía una llave grande y oxidada del bolsillo. Una cloaca tan espeluznante tiene que tener una llave como esa. ¿O sí? ¡Oh! Se ha movido algo allí dentro. Y se van, y corren. Un hueso, toma. Espectacular, ¿eh? Tipia prehistórica, claramente se lo tengo que llevar a Gunther. El hacha está aquí. Acá está el hacha de Robin. Seguro que Robin se alegrará de recuperar su hacha. Será mejor que la mía. Puedo utilizarla yo para... Nah. voy a tirar esto a la basura. Qué casualidad, justo ahora me dan uno de plata, en serio. Me los voy a comer a todos, ¿eh? Las cebolletas. Para tener más energía para ir a la mina ahora. Aunque no es un día de buena suerte. Pero es que necesito cosas para seguir mejorando materiales. Igual debería haberme comido la cebolleta de plata. Sí, igual debería. Hoy no está Sandy, ¿verdad? La energía llena ya después de explorar un ratito, me encanta, ¿eh? Hoy no está Sandy. Nah, hoy no está Sandy. Mañana, los viernes y los domingos.
Viernes y domingos. ¿Qué necesito para hacer el anillo ese de...? Dos lingotes de cobre. Reduce la duración de estados alterados a la mitad. Ojo, no está nada mal para hacer un anillo, ¿eh? No está nada mal. Ahora sí, a plantar. No era, eran 7, no 6. Bueno. Vamos a... vender esto. Voy a dejar esto ahí. Voy a vender una patata, porque puedo. A vender, vamos a comprar una... O la vendo. Vendo la... La patata. La vendo. O no la vendo. Nah, voy a agarrar una chiribía. Solo por si las dudas, ¿eh? Hola. Chiribía. Excelente. Ya que estoy acá, voy a darle esto a Gunther. Sí. Vamos más tarde a la mina, no pasa nada. No pasa nada por... Por esperar un poco más. Ay, me estoy pasando porque soy medio tonto. Hey, Gunther, ¿qué tal? ¿Aquí? Bueno. No puedo pasar por acá, me cago en todo. Vale, da igual. Tin, tin, tin. No te daban energía, ¿no? Bueno, pero me lo llevo. ¡Eh! Ya sé cuando he encontrado mi hacha. ¡Qué alivio! Casi me corto un dedo del pie el otro día con mi hacha de repuesto. Gracias. Hola, Demetrius, ¿estás regando las plantas? Vale, ahora sí, debería ir a casa a poner esto y ir a la mina. O pescar. Nah, ir a la mina. La mina me gusta por el tema de mejorar los... Mejorar los objetos. Voy a dejar esto también ahí. Y ahora sí, a la mina. Me está dando un poco de sed, así que cuando termine esto voy a ir a bajar un momento. Tomo algo de agua y seguiré muy tranquilamente. Un rábano silvestre podría venirme muy bien para recuperar vida, energía o lo que sea. Y encima de plata, ¿eh? Nada mal. Nada mal. ¿Piso número 15? Sí, gracias. Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Uf, cómo dura ese bicho. Tururun, ton, ton.
No le di, no le di, a ninguno. No, no voy a encontrar mucho hierro, lastimosamente, porque es un día de mala suerte. Si dijo que las larvas crezcan, se convierten en esos bichos. Y claramente no es la idea. Es un día de muy mala suerte, ¿verdad? Sí. ¿Quién planta cebolletas en la parte de abajo? ¿O crecen naturalmente? Oh, escalera. La escalera ya de una. Bien, 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 bien. Ok, 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 ok. Nada mal, nada mal, nada mal. Eso significa que va a tener... Que va a tener muy mala suerte en... En lo que sea que haya en la parte de abajo. Oh, escalera otra vez. Joder, hay una probabilidad y un día de mala suerte hay otra, pero por favor, Por favor, Bicho asqueroso, horrible y del demonio. Turururutotón. Turururutotón. Es que es horrible. Encima que se va hacia atrás y no puedes engancharlo a una pared. Tiene muchísima vida. Muchísima, ¿Algo más habrá por acá? Sí, una de estas cosas. ¿Para qué sirve? No lo recuerdo, pero yo me lo llevo. Mayonesera. Para la mayonesera, ostras, es importante entonces. Es importante. Son las 8 ya, Cuidado. Cuidado. Cuidado, Dos geodas, nada mal. Las 10 debería rajar de este sitio. Ah, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Usted no se convertirá en larva. Vale, carbón. El carbón está bien. El carbón está muy bien. Pero no puedo llevarlo porque tengo basura. Excelente. Voy a... No encontré la escalera todavía, ¿no? Ya casi estoy en el piso 20. Gracias. De este sitio es complicado salir, Si no se encuentra la salida. Pero en el centro suelen haber cositas. Así que está bien ir. Pero, No sé yo... A ver, puede valer la pena. Pero prefiero irme. O sea, total, te puedo explorar cualquier otro día. Además, estoy consiguiendo materiales buenos, por así decirlo. Así que nada, salgo de acá y para casa. Para casita. Me sobró un rábano silvestre. Para seguir explorando mañana. Nada mal, ¿eh? Nada mal, ¿eh?
Día 12, primavera, año 1. Vale, antes de hacer la típica rutina, voy a ir al tiempo. ¿Cómo? Mañana será un día despejado y soleado, el tiempo perfecto para el evento del Festival del Huevo. Vale, mañana es el Festival del Huevo, muy bien. Bienvenidos al oráculo. Los espíritus están ligeramente alterados hoy. Mierda. Vale. Voy a dejarlo por acá. Voy a tomarme algo y vuelvo. Y regreso rapidísimamente.